Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La odierna página evangélica presenta el tema de la fe. La página del Evangelio de hoy presenta el tema de la fe, presentado por la solicitud de los discípulos. Aumenta la fe en nosotros. Esta es una bella oración. Nosotros deberíamos de rezar tanto nuestra jornada. Señor, aumenta la fe en mí. Jesús responde con dos imágenes. La semilla de mostaza y el sirviente disponible. Si tuviera fe, tanto como una semilla de mostaza, podrías decirle a este árbol de morera, desarráigate y ve a plantarte en el mar. Y él te obedecería. La morera es un árbol robusto, bien enraizado en la tierra y resistente a los vientos. Jesús, por lo tanto, quiere dejar en claro que la fe, incluso tan pequeña como la semilla de la mostaza, tiene la fuerza para desarraigar incluso una mora y luego trasplantarlo al mar, lo cual es algo aún más improbable. Pero nada es imposible para aquellos que tienen fe. Porque no confían en su propia fuerza, sino en Dios, que lo puede todo, que puede hacer todo. La fe comparable a la semilla de mostaza es una fe que no es soberbia ni segura de sí misma. No se hace la que es una gran creyente y después comete grandes errores. Es una fe que en su humildad siente una gran necesidad de Dios y en su pequeñez se abandona con total confianza en Él. Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza las vicisitudes alternativas de la vida, que nos ayuda a aceptar las derrotas y el sufrimiento, sabiendo que el mal nunca tiene la última palabra, nunca. ¿Y cómo podemos entender si realmente tenés fe? Es decir, si nuestra fe, aunque pequeña como la semilla de mostaza, es genuina, pura, transparente. Jesús nos lo explica al indicar cuál es la medida de la fe, el servicio. Y lo hace con una parábola que a primera vista es un poco desconcertante, porque presenta la figura de un maestro prepotente e indiferente. Pero es esta manera de hacer del patrón, es el verdadero centro de la parábola. O sea, el maestro pone manifiesto cuál es el verdadero centro de la parábola. Esa es la actitud de disponibilidad del servidor. Jesús quiere decir que así es el hombre de fe con Dios. Se vuelve completamente a su voluntad, sin cálculos ni afirmaciones. Esta actitud hacia Dios también se refleja en la forma de comportarse en la comunidad. Se refleja en la alegría de estar al servicio de los demás, encontrando en esto su propia recompensa y no en los reconocimientos y ganancias que pueden derivar de ella. Esto es lo que Jesús enseña al final de esta historia. Cuando hayas hecho todo lo que te he ordenado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Servidores inútiles, es decir, sin pretender que se les agradezcan, sin reclamos. Somos servidores inútiles. Es una expresión de humildad y disponibilidad que hace tanto bien para la iglesia y recuerda la actitud correcta para trabajar en ella. El servicio humilde del que Jesús nos dio el ejemplo, lavando los pies a los discípulos. Que la Virgen María, que alabó al Señor porque miró la humildad de su siervo, nos ayude a vivir la fe. Nos dirigimos a ella en la fiesta de la Virgen del Rosario que se encuentran en Pompey en la tradicional oración. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
El benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et fiamur professionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Acaba de concluir la bendición apostólica de su santidad Francisco. Está por dar en este momento sus saludos. Queridos hermanos y hermanas, acabo de terminar en la Basílica de San Pedro la celebración eucarística con la que hemos dado inicio a la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica. Durante 3 semanas, los padres sinodales reunidos en torno al sucesor de Pedro reflexionarán sobre la misión de la Iglesia en la Amazonía, sobre la evangelización y sobre la promoción de una ecología integral. Les pido que acompañen con la oración este importante evento eclesial a fin de que se lo viva en comunión fraterna y en la docilidad al Espíritu Santo, que siempre muestra los caminos para el testimonio del Evangelio. Agradezco a todos ustedes, peregrinos que han venido en gran número de Italia y de tantas partes del mundo. Saludo a los fieles de Heidelberg, en Alemania, y de Roslacino, en Polonia. A los estudiantes de Dillingen, también en Alemania. Y a los del Instituto San Alfonso de la Bella Vista de Argentina. Saludo al grupo de Fara Vicentino y Zuliano, a las familias de Alta Valtidone, a los peregrinos de los castillos romanos que marcharon por la paz y a los de Camisano Vicentino que llegaron a través de la vía francígena por una iniciativa de solidaridad. Saludo a todos, un feliz domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la vista.